Zócalo Piedras Negras presenta. Sensación térmica llega a 53 grados Celsius en Piedras Negras. No se reportan muertes por golpes de calor. Presentan campaña de seguridad vial, respeto mutuo para reducir accidentes. Desde el 2020, 6 salones de la secundaria Miguel Hidalgo no cuentan con cableado eléctrico. Abren convocatoria para Premio Municipal a la Juventud. Comienza este lunes sustitución de 11.000 tarjetas a beneficiarios del programa Más 65. Traficantes abandonan en el monte una pick-up robada en San Antonio. Esto y mucho más en Telezócalo Matutino. Quédese con nosotros. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Matutino. Hoy sábado, antes de continuar con toda la información, veamos el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos el día completamente caliente, cielo despejado y soleado. Se espera que la máxima sea de 39 grados, cielo completamente despejado, pero el índice de calor podría alcanzar hasta los 40 grados. Así que mucho cuidado, ráfagas de viento podrán alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del este sureste, mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 27 grados, el cielo completamente nublado y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del sur sureste. Ya en estos momentos nos encontramos a 94% de humedad, ráfagas de viento que van a 11 kilómetros por hora del este y la temperatura actual en los 30 grados centígrados, así que mucho cuidado el día de hoy hasta estos momentos. No hay pronóstico de lluvia, aún así hay que estar pendiente de la actualización del pronóstico del tiempo. Recuerde, no se exponga mucho tiempo ante el sol, hidrátese constantemente, utilice protección solar en cara y en cuerpo y recuerde renovar la protección cada 3 horas. Así como hay que tener especial cuidado con los niños pequeños, con las personas de la tercera edad, por supuesto con los animales que están fuera de casa, hay que tenerle siempre su agua y sombra para que ellos se puedan refugiar, así como hay que tener especial cuidado con aquellos que tienen plantitas. Para el día de mañana se espera que continúen las mismas condiciones climáticas, temperaturas altas, cielo completamente soleado y despejado. Para mañana domingo se espera máxima de 40, la mínima en los 26 grados, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora. El lunes máxima de 43 grados, cielo completamente despejado, la mínima en los 26, ráfagas de viento que pueden aumentar a 30 kilómetros por hora. Martes máxima de 44 grados, la mínima en los 26, ráfagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora. El miércoles máxima de 43, la mínima en los 27 grados, ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora. Y el jueves, cielo completamente despejado, máxima de 40 y la mínima en los 26 grados con ráfagas de viento que podrían ir a 20 kilómetros por hora sin presentar actividad de lluvia. Inclusive en Acuña, cielo completamente soleado también. Acuña y Jiménez, la máxima puede variar entre los 39 y los 40 grados y la mínima mantenerse en los 27 grados centígrados. Cinco manantiales, cielo completamente soleado, máxima de 40, la mínima en los 27 y finalmente Sabinas, parcialmente soleado, mayormente soleado, máxima de 41 y la mínima en los 27 grados sin presentar probabilidad de lluvia. Así que hay que tener mucho cuidado con no exponerse tanto tiempo ante el sol. En Estados Unidos, San Antonio, cielo completamente despejado y además caliente. La máxima podría alcanzar hasta los 101 Fahrenheit y la mínima en los 79 Fahrenheit.
Uvalde completamente soleado también, máxima de 101, la mínima en los 76 Fahrenheit. Y finalmente, y aún más caliente, Carrizo Springs, el valor máximo puede llegar hasta los 106 y el mínimo de 79 Fahrenheit sin presentar actividad de lluvia. Les recuerdo que esta misma información usted la podrá encontrar en nuestra página de Facebook, programas Super Channel 12, así como nuestra página de internet www.superchannel12.com. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Y además, continuando con la información, el día de hoy queremos felicitar a aquellos que lleven por nombre de Marciano, Ismael e Isauro, porque hoy es el día de su santo. Esperemos que se la pasen de lo mejor. El tipo de cambio se encuentra de la siguiente manera: la compra en los 17 pesos cerrados, mientras que la venta en los 17 pesos con 60 centavos. Y la Lotería Nacional nos indica que el primer premio fue de 8 millones 500 mil pesos para el boleto 17,274, donde la venta sucedió en Ciudad de México y en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. El segundo premio de 720 mil pesos para el boleto 39,166. Todo esto contando con reintegros en 4 y en 6. Hasta aquí la información conmigo. Mi nombre es Janet Magadán. Quédate aquí con nosotros en Telezócalo Matutino. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la edición matutina de Telezócalo. En este sábado 17 de junio les damos la bienvenida. Agradecemos que se informen con nosotros en este resumen que le tenemos a continuación por espacio de casi 2 horas. Y bueno, como lo hacemos en cada emisión, invitarlos a estar en comunicación con nosotros. Ya lo saben, a través de nuestro centro de mensajes está disponible el 878-122-2222. Tienen la opción de comunicarse a través del teléfono en el estudio 878-7822-815. Y en este momento vamos a dar paso a la información. Le vamos a presentar la portada de periódico Zócalo, la información más sobresaliente de esta edición sabatina. Dentro de las informaciones más destacadas se encuentra esta que vemos en la pantalla: sensación térmica llega a 53 grados Celsius en Piedras Negras. Además, continuará la ola de calor. Alerta Protección Civil y Salud, extremar cuidado, sobre todo con niños y personas adultas, así como con las personas que padecen enfermedades crónicas. En información deportiva, va Tri por la gloria. Y dentro del escándalo que trascendió hace algunos días, que involucra a la presidenta municipal de Musquis, Coahuila, calla Tania Flores sobre saqueo millonario. Es información que usted puede encontrar en la sección carbonífera de nuestro rotativo. Dentro de otras informaciones importantes, apoya a Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional contra incendios forestales, con 2 helicópteros. Esto en la entidad. Hay algunas zonas, regiones de Coahuila que han sido afectadas por incendios forestales, y entre ellos están en la parte sureste del estado. Pagará la iniciativa privada, gira de Ebrard, de Ebrard, y es información que ya también se da a conocer dentro de estos cambios en la búsqueda por la carrera presidencial en el país. Se atienden las necesidades de la población por parte del gobierno del estado, en coordinación con los municipios, acciones encabezadas por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Dentro de la información migratoria, frenó CBP One cruce migratorio. Estos detalles de la información en la sección local de periódico Zócalo. Y por otro lado, arrestan a Pollero, pero no llega a la Fiscalía General de la República. Por ahí se habló de una coordinación entre autoridades de Estados Unidos, autoridades migratorias, que alertaron a autoridades mexicanas para el arresto de un traficante de personas, y resulta que esta persona sí fue detenido, efectivamente. Sin embargo, el caso no trascendió ante las autoridades de la Fiscalía General de la República. Y vamos a entrar en detalle sobre esta información que le presentábamos de la nota principal de periódico Zócalo en su edición de hoy. La sensación térmica llegó a 53 grados Celsius. Ante esto, Protección Civil alerta a la población
a extremar cuidados con niños, personas adultas, así como personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas. Piedras Negras registró una sensación térmica de 53 grados este viernes dentro de la onda de calor que pega en todo el país. Se esperan temperaturas aún más elevadas para la próxima semana. Prácticamente los nigropetenses se derriten ante el calor extremo que se registra en la frontera a unos días de que llegue la temporada de verano. Ayer, aunque el termómetro registró 41 grados Celsius, la sensación térmica subió 12 grados más, lo que resistieron los habitantes de esta ciudad. Autoridades de Protección Civil advierten a la población sobre la onda de calor que trae consigo temperaturas extremas y piden no exponerse a los rayos del sol en horas de mayor intensidad entre las 11 y las 6 de la tarde. El sector salud, por su parte, hace un llamado a hidratarse bien, no exponer a infantes, personas adultas mayores y mujeres embarazadas a la intemperie en horas de mayor intensidad del sol y acudir de inmediato al médico si hay síntomas de golpe de calor. Tales pueden ser náuseas, mareo, sudor excesivo, dolor de cabeza intenso y agotamiento. 7:12 y le presentamos información policíaca. Por fortuna, dentro de esta ola de calor que se ha registrado en los últimos días, a escasos días de que comience el verano, la buena fortuna es que no se han presentado fallecimientos por golpe de calor. En los días recientes, hace algunos días sí le comentábamos de una persona que murió intempestivamente por un infarto mientras conducía por la avenida Román Cepeda. Al parecer se determinó que sí fue por golpe de calor. Nos referimos a los últimos días que no se han presentado. Luego que se han registrado muertes debido a infartos y a una de ellas en la vía pública, la Fiscalía General de Justicia no cuenta con registro de muertes por golpe de calor. Lo anterior fue informado por el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez. Por lo que respecta, al menos en esta semana, por parte de los agentes de investigación criminal que toman conocimiento, al menos no se ha reportado personas sin vida, en las cuales luego de que resultara sobre el informe de necropsia que fuera derivado de esta situación, como conocido como golpe de calor. No obstante, pues bueno, si bien esta fiscalía toma en conocimiento hechos que probablemente constitutivos de delito, como lo es precisamente una persona sin vida, al momento en que se desprende desde la primera etapa o en esta etapa preliminar que no presente signos de violencia, pues bueno, son considerados como hechos que no constituyen delitos. En el caso pues de personas accidentales, como ya sea por un accidente vial o personas ahogadas, en este caso pues el agente del Ministerio Público que le da seguimiento a esa carpeta, parte del informe de necropsia y en la cual pues determina las causas de muerte y en las cuales, pues bueno, sí se, al menos en esta semana, se ha tenido esa certeza de que no se han presentado al menos causas de muerte por esta situación. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 7:14 y a propósito de este tema, porque el tema de la semana ha sido justamente el calor, las altas temperaturas que afectan, como comentábamos al inicio del noticiario, no solo a Piedras Negras, sino a todo el país. Bueno, nos están enviando un mensaje en el centro de mensajes del sector Croc, de la colonia Croc, que no tienen energía eléctrica desde anoche. Ojalá y personal de Comisión Federal de Electricidad ya esté atendiendo o atienda este llamado por parte de habitantes del sector que reportan falta de energía eléctrica con estas temperaturas, imagínese usted. Pero bueno, vamos a pasar con más información. También tiene que ver con el tema de cómo las altas temperaturas pueden afectar a las personas cuando van en unidades automotrices. Hay una recomendación por parte del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en la ciudad, en la región, de Raúl Calvillo Espinosa, y es que recomienda que las unidades de transporte público y de transporte escolar puedan contar con aire acondicionado para evitar problemas. Ante la intensa ola de calor que se vive en la ciudad, es indispensable que las unidades de transporte escolar cuenten con su sistema de aire acondicionado funcionando y así evitar algún problema con los niños. Así lo indicó Raúl Calvillo Espinosa, delegado de Comunicaciones y
Así lo indicó Raúl Calvillo Espinosa, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien señaló que son uno de los aspectos que se verifican durante las revisiones físicas y mecánicas y donde es un requisito para operar que ofrezcan dicha comodidad. El funcionario declaró que por el momento no ha recibido ninguna queja de padres de familia en relación a vehículos que no tengan funcionando su aire acondicionado y, de ser así, se les exhorta a los concesionarios a que lo reparen. Calvillo Espinosa mencionó que aunque este sería un motivo para suspender la unidad, se pide el criterio de los padres de familia con el chofer y al final decidan ellos si envían o no a sus hijos en el transporte. Cada ciclo escolar nos damos a la tarea de revisar a las unidades de transporte escolar físico, mecánico, y las recomendaciones son al transportista que sí cuente con el aire acondicionado y que, pues bueno, también esté al pendiente de los usuarios, que son los niños, al momento de abordar, a descender y en el traslado, también que vayan en buenas condiciones. Vamos a hacer las recomendaciones, cómo no, ahorita mismo con los transportistas, que estén al pendiente de que, pues, que tengan su aire acondicionado y que vayan en condiciones adecuadas los niños, ya sea de su casa a la escuela y de la escuela a su casa. Esperemos que toda la gente que nos está escuchando, transportistas, pues que estén al pendiente, sobre todo todos los usuarios, no nomás los niños, en el transporte urbano, el transporte de personal, que estén al pendiente de que, pues, está muy agobiante el calor, y que estén con aire acondicionado las unidades. ¿Ha recibido, ingeniero, alguna queja sobre alguna unidad en particular que no cuente con este...? Pues más que nada, es en general, lo hemos vivido nosotros mismos, hemos escuchado en las noticias, tanto en otras ciudades como en Piedras Negras, que el calor son intensos y, pues, la gente requiere que las unidades anden con aire acondicionado. ¿No le ha llegado hasta ahorita un momento? De momento no han llegado quejas, pero bueno, vamos a atender ahí, pues, que todos los transportistas hagan esas acciones para que los niños sean trasladados correctamente. Creo, por el motivo o por la relevancia que ha cobrado el intenso calor en Piedras Negras, ¿sería motivo de parar la unidad de transporte escolar en caso de no contar con aire acondicionado? Pues más que nada, dependiendo de los usuarios, sobre todo los padres de familia, puedan decidir si envíen a los niños o no a las escuelas, porque sí, el calor es muy intenso. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 7:18 p.m. A continuación vamos con la información patrocinada por Calibre 57, la noticia de balazo. Calibre 57 de Piedras Negras presenta... ¡Fum, fum, fum, fum! Calibre 57, la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum! La actualidad del nuevo día a través del noticiero de Radio Zócalo. Estas son las noticias que todos quieren leer. Vea usted lo que ocurrió en un centro comercial en la zona centro de Piedras Negras. Un tráiler arrastró cuatro vehículos que se encontraban estacionados en el centro comercial. El proveedor de la tienda de autoservicios empujó y afectó cuatro autos de clientes en el establecimiento. Las unidades sufrieron daños importantes en sus costados al ser arrastrados por el pesado camión. Los coches dañados son un vehículo Chevrolet clásico y una camioneta Dakota, así como un Volkswagen Jetta y un vehículo Ford. Ojalá y se atienda esta situación por parte seguramente de la aseguradora del tráiler que causó estas afectaciones. Los invitamos a leer Calibre 57 para conocer más detalles sobre este percance. Se parte también otro accidente que se registró. Este ocurrió en la colonia Nueva Americana. El Departamento de Tránsito atendió este reporte automovilístico, donde también dejó daños y se hicieron presentes las aseguradoras para atender el arreglo de este accidente, para llegar a un acuerdo entre los participantes. Logran detener a un traficante de personas, tal como le comentábamos al comienzo. Aquí encontrará más detalles sobre esa información, que por alguna razón no fue de algún modo detenido por la fiscalía, solo se mencionó, pero no se presentó
ante las autoridades encargadas de atender este tipo de delitos de tráfico de personas. Y más accidentes dejan los polleros: un vehículo en el monte destroza un vehículo más y causó daños importantes. De esta información y más en Calibre 57, vamos a entrar de lleno con esta información del accidente múltiple que se registró en la colonia Nueva Americana, dentro del reporte atendido por el Departamento de Tránsito Municipal. Se reportó este accidente automovilístico en las calles Río Nilo y Libramiento Sur, en la colonia Nueva Americana. Los elementos del Departamento de Tránsito tomaron conocimiento del hecho, que solo dejó daños materiales. No se reportaron personas lesionadas. Y este percance automovilístico, como le comentamos, movilizó a las autoridades. La unidad responsable del choque no cedió el derecho de vía, lo que provocó que se registrara el accidente. El caso no se turnó ante el agente investigador de asuntos viales, de acuerdo al reporte, debido a que se llegó a un acuerdo. En la mayoría de los casos de este tipo de accidentes viales que son reportados, son arreglados en el Departamento de Tránsito, muchos de ellos debido a que el automóvil cuenta con aseguradora correspondiente. Y sobre el accidente ocurrido en el centro comercial Walmart, fue donde se registró. El proveedor de la tienda de autoservicio empujó y dañó a cuatro vehículos de clientes de este negocio. El conductor de un tráiler provocó el accidente en el estacionamiento del centro comercial Walmart. El conductor, que realizaba maniobras de descarga, no se percató de los autos estacionados en el exterior del local de la antigua tienda FAMSA. Derivado de esas maniobras, arrastró un Chevrolet clásico y también un Dodge Dakota, así como el Volkswagen Jetta y un vehículo Ford, del que ya le dábamos cuenta. Las unidades fueron arrastradas por el conductor del tráiler, lo que provocó que elementos de tránsito y vialidad acudieran a tomar conocimiento del hecho. El ajustador de la aseguranza llegó al lugar del incidente y pagarían los daños ocasionados para que otorguen el perdón al conductor. En esta zona son frecuentes los accidentes debido al difícil acceso que tienen los proveedores de la tienda de autoservicio. Constantemente se presentan también daños a los registros de Comisión Federal de Electricidad o de Telmex en este lugar, pues los camiones cargan más de lo permitido. Y continuamos con otra información, también es información policiaca y es dentro del seguimiento que ha dado la Fiscalía General de Justicia a las denuncias por fraudes. Hay que estar muy atentos, evitar caer en engaños, de acuerdo a lo que señala Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos. Después de una denuncia presentada por fraude en la semana, la Fiscalía General de Justicia viene dando seguimiento a las denuncias que se tenían con anterioridad, mismas que se encuentran a disposición de los juzgados que han solicitado ya los mandamientos correspondientes. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, dio a conocer lo anterior. También así como los diversos reportes que se han generado en relación a los delitos de fraude y abuso de confianza, se ha destacado aquí por parte del área de atención temprana las denuncias sobre todo de abusos de confianza, en las cuales el Ministerio Público encargado en este caso de la investigación ha dado seguimiento. No se han reportado hasta este momento denuncias por el delito de fraude en donde se vean involucradas agencias de viajes. Sin embargo, pues si se hace ese llamado a la ciudadanía, ¿verdad?, para que tengan ese debido cuidado al momento de hacer una reserva o de un viaje, que verifiquen en cuanto a las compañías o empresas que se encargan a este tipo de situaciones. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 7:25 p.m. siguen los operativos por parte de las autoridades de la ciudad. Sobre esto nos habla Rogelio Gómez Rodríguez. Se trata de operativos que se realizan de manera conjunta entre autoridades del municipio y del estado. La Fiscalía General de Justicia sigue con los operativos en conjunto con las diversas autoridades a unas semanas de que inicie el periodo vacacional. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informa sobre el caso. Bueno, sí, efectivamente, por lo que respecta a la Fiscalía General del Estado,
continúen estas operaciones y reuniones con las diferentes corporaciones policíacas como instituciones de seguridad pública municipal y ello pues para el efecto de continuar y trabajando de manera coordinada y realizar los operativos pertinentes pues para ello, no solamente para la cuestión de investigación, sino para prevención del delito. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 7:26 a.m. Autoridades del municipio son optimistas porque sigue contenida la incidencia delictiva en Piedras Negras. Esto de acuerdo a lo que ha trascendido en la reciente reunión de seguridad que se lleva a cabo viernes con viernes. Y al respecto habla José Hermelo Castillón Martínez, secretario del ayuntamiento. Poco más de un delito por día, en promedio, es lo que se registró esta semana en Piedras Negras. Cifra que todavía sigue estando por debajo de los números del año pasado, lo que genera confianza de que se pueda cerrar mejor que en el 2022. Lo anterior fue revelado por el secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, luego de concluir la reunión semanal de seguridad en la que se analizaron tanto los indicadores como el mapa delincuencial de esta localidad. Afirmó que a pesar de que se tienen buenos números y una expectativa de que este sea mejor todavía que el año pasado, en cada encuentro se recalca el compromiso de no relajarse ni bajar la guardia por parte de los tres niveles de gobierno. Castillón Martínez estableció que es precisamente gracias a las estrategias, operativos y acciones coordinadas las que dan estos resultados, esperando que también se reflejen en la próxima encuesta trimestral de seguridad por parte del INEGI. Estamos ahorita en 1.2, si no me equivoco, de promedio de delitos cometidos de manera diaria. Un delito, poco más de un delito por día es lo que se está reportando en promedio, que para nosotros, bueno, es el comportamiento que hemos venido teniendo en lo que va del año. Seguimos abajo todavía de los resultados que se dieron a esta misma fecha el año anterior, lo que significa que las estrategias que estamos manejando, que las operaciones que estamos manejando, pues vienen dándonos resultados positivos en cuanto a que estamos en rangos inferiores precisamente a los de los años anteriores. Queremos acabar así este año, que ya estamos pronto, por cierto, a que califiquen nuevamente las encuestas a nivel nacional por parte del INEGI. Vamos a esperar qué nos tienen para ahora o para esta ocasión en cuanto al municipio de Piedras Negras. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. 7:28 a.m. La mañana de este viernes se inició un operativo en la ciudad encabezado por la presidenta municipal Norma Treviño. Consistió en una campaña de seguridad vial, se llama Respeto Mutuo, y la intención es hacer un llamado a los conductores para evitar accidentes. Teniendo como principal objetivo concientizar a los conductores de cualquier tipo de vehículo de respetar tanto el reglamento como al resto de las unidades, el municipio presentó una campaña de seguridad vial denominada Respeto Mutuo. Esta consiste en llevar a diferentes cruceros de la localidad trípticos y calcomanías para hacer énfasis en estos cuidados, con la finalidad de reducir el índice de percances automovilísticos, reconoció la presidenta municipal de Piedras Negras. Norma Lucil Treviño Galindo admitió que es preocupante, pero además doloroso que, producto del descuido y la irresponsabilidad, se estén presentando estos incidentes con personas no solamente lesionadas de gravedad, sino con decesos. En esta campaña participan tanto integrantes de clubes de motociclistas como trabajadores de reparto, quienes acompañados de oficiales de tránsito y vialidad estarán realizando estas acciones de concientización ciudadana. Así es. Bueno, pues en nuestro municipio hemos tenido accidentes y accidentes en la que han perdido la vida nuestros amigos de aquí de la ciudad, al igual que algunos otros que han quedado graves o de alguna forma pues, lesionados, ¿no?, por estos accidentes. Tanto esta campaña es como para el automovilista como para el motociclista. Es un trabajo que hacemos en conjunto, es una campaña para hacer conciencia a todos los ciudadanos de la importancia que es de darle el espacio a los automovilistas y a los motociclistas y manejar pues una velocidad normal en la que está permitido, en la cual no ocurren accidentes, y tener todos los implementos que debe de tener un motociclista.
así como el automovilista, estar pendiente de todos ellos. Esta campaña implica varias situaciones. Una es un tríptico en la que, bueno, pues vemos algunas ideas y algunas prevenciones para estar muy al pendiente de la vida de todos. Igualmente, una calcamonía en la cual estamos colocando en los automóviles, donde el mismo chofer la esté viendo constantemente. Se nos pasa a veces que el de la moto va enseguida de nosotros y después lo dejamos de ver porque a veces tiene un lado ciego el carro. Entonces es importante estar siempre conscientes que por algún motivo nos puede salir alguien en motocicleta. ¿Por qué? Porque aparte de los que andan en moto, que es un hobby, se pudiera decir, como también los restaurantes que tienen servicio a domicilio, que traen motociclistas, o el que es un medio de transporte, o el que lleva a sus hijos a la escuela. Todo eso, la verdad que tenemos que tener un respeto mutuo. Y así es, esta campaña es para eso, para concientizarnos todos, tanto unos como otros, de cuidar esta situación que nos apena mucho cuando sucede algún accidente. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. ¡Fum, fum, fum, fum! Calibre 57, la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum! La noticia tan como es, tú te vas a sorprender, al derecho y al revés. Calibre 57, ¿ves, ves, ves? Es lo que pasa en tu ciudad, es la pura realidad, todo lo sabrás. Es tu diario, Calibre 57, la noticia de balazo. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Mucha precaución, nos llega información de última hora. Al parecer se ha registrado hace escasos minutos un accidente automovilístico en el libramiento Pérez Treviño. Involucra a un transporte de un vehículo de transporte público con una unidad de, al parecer, con placas de Texas, para que personas que circulen por ahí tomen su precaución y eviten o tengan de algún modo cuidado para evitar alguna complicación por este accidente. Esperemos que no haya personas lesionadas. Esto ocurrió frente al Parque Industrial Amistad hace algunos minutos, para que considere buscar alguna vía alterna, simplemente para no obstaculizar las labores de las autoridades en este accidente que se ha registrado, repetimos, en el libramiento Pérez Treviño. Con esta imagen del accidente automovilístico, nos vamos a la pausa. Es la primera, regresamos con más noticias. Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex, no hombre, ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote. Nada más que luego no, ya no me va a quedar para las caguamas. Gordo, ¿estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni más. Sí, mi amor, estoy pensando en otra. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la recomendación 98VG 2023. En la CNDH defendemos al pueblo.
Que no te engañe, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el Seguro Popular, creado en mi gobierno. También fundamos el IFAE, lo quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. México necesita despertar una vez más. ¡Cambiemos México! PAN. ¿Sabías que hacer mal uso de la red de drenaje causa brotes, taponamientos y daños al pavimento? Cimas Piedras Negras te invita a cuidar la red de drenaje y hacer buen uso evitando arrojar grasas, aceites, basura, telas y objetos. Por nuestro bien y el de los demás, cuida la red de drenaje. Cimas Piedras Negras. Descubre el poder que está en ti para lograr tus metas. Forma parte de Universidad Vizcaya y obtén el 60% de descuento en tu pago de inscripción del 26 al 31 de enero del 2023. Te ofrecemos Administración de Empresas, Arquitectura, Comercio Internacional y Aduanas, Contaduría Pública, Criminología, Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Gastronomía, Nutrición, Psicología e Ingeniería en Proceso de Manufactura. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 878-157-9197 y sé gente de Vizcaya. Gracias por seguir con nosotros en esta mañana de sábado y vamos a continuar con información a continuación de Eagle Pass. Le comentábamos sobre una unidad que fue abandonada en despoblado, al parecer por traficantes de personas en Eagle Pass. Este vehículo habría tenido reporte de robo en San Antonio, Texas. Desconocidos, pero seguramente traficantes de humanos, abandonaron un vehículo tipo pickup entre el monte y resultó con reporte de robo en la ciudad de San Antonio, Texas. El hallazgo inicial fue hecho por agente de la patrulla fronteriza. De acuerdo con Roberto de León, el jefe de los diputados del sheriff, la unidad fue encontrada durante el recorrido de los agentes por las zonas remotas alrededor de la una de la madrugada de este viernes. Alrededor de la una de la mañana recibimos una llamada que había un vehículo ahí por el monte, y llegan ahí los muchachos, checan el vehículo, es una 2019 Ford F-250 color negra. Ya que checaron las placas y el número de serie del vehículo, salió reportada robada en San Antonio, Texas. Uh-huh. Lo que hicieron los muchachos, la recuperaron, llegó la reja y se la trajeron para acá, para la oficina del departamento del sheriff en el corralón. Lo que estamos haciendo ahorita está bajo investigación. Tengo entendido que parece que hizo un daño ahí la cerca y se metió para dentro del monte. ¿Puede haber sido utilizado en alguna actividad ilícita, chef? Posible. Fíjense que normalmente es usado esos vehículos para transportar los ilegales, ¿verdad? En el crimen de tráfico de humanos, así es. Okay. No hay detenidos, por supuesto. No hay detenidos en estos momentos, se está investigando. Para Super Channel 12, Elia Saribar. Por otro lado, en información también de Eagle Pass, elementos de la Border Patrol alertaron a autoridades de México para detener a un traficante de personas. Esto ocurrió en las inmediaciones del Paseo del Río en Piedras Negras y esto fue lo que pasó de acuerdo al reporte de Eleazar Ibarra. Agentes de la patrulla fronteriza pudieron evitar que un grupo de migrantes, entre los cuales se hallaban hombres, mujeres y niños, cruzaran el peligroso Río Bravo y notificaron a las autoridades mexicanas, quienes en una rápida movilización arrestaron al contrabandista cuando le daba las indicaciones para dirigirse al agua. Informe de la agencia federal señalan que los agentes se dieron cuenta de la actividad sospechosa relacionada con el tráfico de personas desde el lado americano y pidieron la ayuda del gobierno mexicano. La información que recibió en respuesta la autoridad migratoria americana es en el sentido de que tras el arresto del criminal, las personas fueron aseguradas y entregadas a Migración Mexicana, lo que agradeció la patrulla fronteriza por evitar que arriesgaran sus vidas inútilmente, puesto que aún y si lograran llegar a las orillas del río en territorio americano, serían devueltos de inmediato. Lo que hace la autoridad es seguir recomendando a los migrantes que no hagan caso a quienes intentan lucrar con su estatus legal, que no arriesguen sus vidas y que mejor hagan lo correcto pidiendo asilo con oficiales de los puentes internacionales. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Vamos con la siguiente información. De acuerdo a Ramsey English Cantú, ex mayor de Eagle Pass, ahora
es el juez del condado de Maverick. Él señaló que está de acuerdo con las medidas implementadas por el gobierno de Texas en la contención a la migración. Escuche por qué lo dijo. El juez del condado fronterizo de Maverick, Ramsey Inglis Cantú, dijo que la cuestión de la seguridad para los ciudadanos locales es muy importante y por ello las medidas que el gobierno de Texas está tomando para evitar el paso de indocumentados por esta región son bien vistas, puesto que aparte protege la integridad de los elementos que en alguno de los casos pudieran arriesgarse a salvar la vida de migrantes en peligro. Consideró una problemática que las personas que entran al país ilegalmente invadan ranchos, propiedades y casas cuyos propietarios se encuentran en las riberas del río y con la labor del Estado, esta se vea reducida. Pues fíjate, hemos estado trabajando mucho en el aspecto de lo que es la seguridad de la frontera y les puedo decir de que siendo juez del condado, viendo las necesidades de todos los distintos necesidades de las personas que tienen sus propiedades, sus casas, a lo que es al lado de lo que es el Río Grande, ha sido lo que es un problema grande para ellos. Y viendo lo que son esos temas, y en conjunto con el municipio, trabajando con el alcalde, sabemos de la importancia que se requiere para mantener lo que son estos restricciones para lo que son la entrada ante lo que es los Estados Unidos. Como siempre he dicho, y hasta de cuando he estado de alcalde, yo siempre decía de que hay un proceso legal que pueden irse. Y es importante de que los inmigrantes sepan en estos temas de que entrando lo que es a los Estados Unidos de forma ilegal te va a hacer lo que es el caso mucho más difícil. Sé que a veces por tiempo, por necesidad, por desesperación, hacen lo que es ese intento. Pero hay temas que realmente se tienen que tocar. Y para nosotros ahorita el tema que a nosotros nos importa es la seguridad de la ciudadanía, la seguridad de lo que es de la gente que está protegiendo lo que es la frontera, nuestros patrulleros fronterizos. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Y en estos últimos días, ¿cómo se ha comportado el flujo migratorio en la frontera? De acuerdo al secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, este se ha reducido. Sin embargo, por otro lado, en Eagle Pass, los aseguramientos diarios son de poco más de 600. Aunque siguen llegando migrantes todos los días a Piedras Negras, tanto la presencia de estos en la mancha urbana como las cifras de las autoridades norteamericanas reflejan una disminución en este flujo, al menos en las últimas dos semanas. José Hermelo Castillón Martínez, secretario del ayuntamiento, señaló lo anterior luego de la reunión que en la materia sostuvieron, a mitad de semana, autoridades de los tres niveles de gobierno, en la cual se expusieron dichas estadísticas. Reconoció que los reportes sobre el arribo de extranjeros que buscan cruzar a Estados Unidos de manera ilegal son diarios, pero en contraste, la patrulla fronteriza reportó que son alrededor de 600 indocumentados asegurados al día. El funcionario municipal recordó que a finales del año pasado y a principios de este se llegaron a registrar hasta 2,000 migrantes en promedio detenidos. Pero a pesar de ello, se mantienen vigilantes ya que el flujo puede variar. Bueno, el tema migratorio obviamente que es parte de lo que se tiene que atender. El flujo de migrantes que se ha estado presentando, disminuyendo cada día, semana con semana. Ya no son los flujos que teníamos ni a finales del año anterior ni a principios de este, cada vez vienen a menos, lo que significa o ha significado que la aplicación CBP One, que le denominan, ha venido marcando alguna funcionalidad al respecto. Hoy en día traemos un promedio de 600 personas que aparentemente son las que cruzan ilegalmente hacia Estados Unidos, cuando antes traíamos arriba de 2,000 personas por día. Entonces hay una gran diferencia que se ha marcado y creemos que pues esto se ha reflejado incluso hasta en la menos o menor visualización de migrantes dentro de la mancha urbana aquí en nuestra comunidad. Sigue habiendo migrantes, siguen llegando migrantes. Hoy en la madrugada nos reportaban caminando por la altura de Villa de Fuente cerca de 20 personas en esta condición de migrante. Y bueno, pero no obstante, la disminución es palpable. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Dejamos el tema migratorio y pasamos a la siguiente información. Necesidades que atraviesan estudiantes de la escuela secundaria Miguel Hidalgo, ubicada en la parte sur de Piedras Negras. Y es que en los últimos tres años han padecido la falta de cableado eléctrico, esto debido a vandalismo y también robo.
A más de 3 años de ser víctima de vandalismo por el robo de la mayor parte de cableado eléctrico, 6 aulas y el área administrativa de la escuela secundaria Miguel Hidalgo siguen sin contar con instalación eléctrica ante el hurto de que el plantel fue objeto en 2020. Al respecto, el profesor Alejandro Esquivel, director de la institución, reconoció que la Secretaría de Educación aportó una cantidad importante de recursos para reinstalar parte del cableado robado durante los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, aún falta lo que corresponde a una de las áreas de aulas y oficinas. Explicó que en estas 2 últimas semanas de temperaturas más elevadas se han tenido que implementar estrategias que permitan que los alumnos puedan recibir clases en salones que sí tienen instalación eléctrica y con ello aparatos de mini split. El director de la secundaria, Miguel Hidalgo, destacó que para los padres de familia resulta difícil costear la compra de cable, tomando en cuenta que se trata de una cantidad importante de metros, los que se necesitan de cierto calibre. No, en esta semana que se sintió muy, muy fuerte el calor, tenemos que reubicar a los salones a áreas que sí se tienen, juntar 2 grupos en un solo salón, ¿verdad? Porque que tienen buen clima, ¿verdad? Y bueno, ahorita apoya, nos está sirviendo un poquito la cuestión de que estamos con el ensayo de la graduación de los terceros. Entonces los salones que son ocupados por terceros, ahí estamos ocupándolos con los primeros y segundos en lo que terminamos con el ensayo. ¿Estos 6 salones ya tienen energía eléctrica o qué es lo que les falta? ¿Cableado? ¿Qué es lo que les falta? Sí, falta un cableado más grueso, de calibre más grueso, para que pueda soportar la carga de los mini split, ¿verdad? Sobre todo de los equipos de clima. ¿Para los padres de familia es difícil costearlo en un momento dado? Pues definitivamente que sí, ¿verdad? Tenemos, no sé, alrededor de 300, más o menos 300 padres de familia y como las cuotas de padres de familia son voluntarias, ¿verdad? Pues no los podemos obligar. Es poca la participación de los padres de familia en ese sentido. Con imágenes de Jesús Licona y edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Mucha atención, si usted es adulto mayor y espera la sustitución de su tarjeta de la pensión universal más 65, es importante que atienda la siguiente información, esté al tanto, porque se comenzará a entregar la sustitución de poco más de 11,000 tarjetas e igual número de beneficiarios será en esta ocasión en el edificio de la CTM. La Secretaría del Bienestar programó del 19 al 23 y del 26 al 27 de junio la entrega de más de 11,000 tarjetas del Banco del Bienestar para sustituirlas por los plásticos de la banca comercial, en los cuales los beneficiarios del programa Más 65 reciben su apoyo bimestral, informó Rocío Domínguez. La subdelegada del Gobierno Federal indicó que la sustitución se llevará a cabo en el Salón de la CTM a partir de las 8:30 de la mañana y de acuerdo a la calendarización con base a los bancos de cada beneficiario. Indicó que quienes tienen tarjeta de Bancomer deben acudir a cambiarla los días lunes, martes y miércoles. El jueves 22 están siendo citados de varios bancos. El viernes 23 corresponderá a beneficiarios discapacitados que reciben su apoyo en bancos diferentes. El lunes 26 deberán asistir quienes reciben su pensión en Banco Azteca. Y el martes 27 los tarjetavientes de Banorte. Domínguez Vital declaró que de esa manera, una vez que la totalidad de los beneficiarios cuenten con su tarjeta del Banco del Bienestar, el apoyo se depositará en ese plástico, lo que ocurrirá con el bimestre agosto-septiembre. La subdelegada del Gobierno Federal declaró que de las más de 11,000 tarjetas que serán sustituidas en la región, alrededor de 5,300 corresponden a Piedras Negras y más de 3,000 a Acuña. Son aquellos que reciben en Bancomer, en Santander, en Scotiabank. Se les va a entregar una tarjeta por parte del Banco del Bienestar, porque a partir de ahí, en el mes de agosto, se les estaría depositando ya los bimestres. Es decir, que ya van a tener su tarjeta del Banco del Bienestar, ya no van a, su depósito ya no va a ser, su apoyo ya no va a ser en la tarjeta en las que tradicionalmente le llega, Rocío. Sí, ya no, va a ser ya una tarjeta por parte del Gobierno Federal. Eso sería hasta agosto. ¿El apoyo de julio todavía se vería reflejado en su actual tarjeta? Sí, este próximo bimestre todavía va a estar reflejándose en su tarjeta que están recibiendo y sería hasta septiembre por ahí, cuando empezáramos con el otro, cuando se empiece el otro bimestre que se le estaría depositando en estas tarjetas que estamos haciendo la entrega. De hecho, ya iniciamos nosotros en la región norte. Iniciamos desde el martes en los municipios pequeños y el lunes empezamos en Piedras Negras y en Acuña, que traemos los padrones más grandes. Con imágenes de Jesús Licona y edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara.
Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana y en este momento nos vamos a enlazar con Modesto Méndez, que nos cuenta cómo transcurrió la madrugada de este día en Piedras Negras. Te escuchamos con mucho gusto. Buenos días, Modesto. Hola, ¿qué tal, Simone? Muy buenos días y muy buenos días tengan todas y todos ustedes que nos escuchan en nuestra primera edición sabatina. Pues precisamente tal cual y como lo menciona la compañera, noche muy acreteada, muy movida por parte de los accidentes vehiculares. Claramente era el atardecer, casi por la noche, justamente en el bulevar, Pérez Treviño, justamente enfrente de Seche. Bueno, aquí las imágenes concuerdan. Este accidente se suscitó en la colonia Los Nísperos. Desafortunadamente, este accidente que ustedes ven en pantalla es la falta de precaución, Simone, así como la omisión de un señalamiento de tránsito. En este percance, Simone, te informo que desafortunadamente una persona salió lesionada y la verdad, afortunadamente llegaron los del heroico cuerpo de bomberos para atender a esta persona que quedó prensada y sin embargo, en su vehículo quedó atorado prácticamente entre la barda de un domicilio particular y otro vehículo estacionado. Aparatoso accidente, sin embargo, pues no hubo necesidad de una hospitalización por los participantes. Además los daños materiales que se ocasionó pues fueron considerables. Bueno, consiguiente nos trasladamos a lo que fue a la calle Mar Muerto, justamente enfrente del Mirador Las Villas, conocidísimo por allá por el año Villas del Carmen, año 2000, en donde esa camionetita tipo Rambler que se dedica al transporte pues de mercancías de comercio, pues zigzaguea en este bulevar, iba saliendo de lo que corresponde al estacionamiento del Mirador, zigzaguea y en esa zigzagueada se mete en contra y se estampa con este vehículo de la marca Kia tipo sedán. Afortunadamente otro accidente, con no lesionados de gravedad, sin embargo sí daños materiales de consideración. Consiguiente, después nos trasladamos a la ciudad, a la colonia del Edén, en donde pues la falta de precaución, sí, bueno, y es donde este vehículo de la línea Honda omite el señalamiento de tránsito, un señalamiento pues que ustedes ven en pantalla, un alto simple, omite el exceso de velocidad y se estampa también con otro vehículo de la marca Beetle, lo que corresponde a la Volkswagen. Aquí afortunadamente todos los accidentes que hemos estado transmitiendo a través de nuestro centro de Facebook y nuestras plataformas sociales y ahorita en su noticiero, nos reportaban lesionados graves a la tendera y el llamado, afortunadamente no había lesionados de gravedad. Sin embargo, en todos los accidentes, el heroico cuerpo de bomberos también tuvo bastante trabajo y atendió a todos y cada uno de los participantes en los accidentes que se suscitaron esta noche. Así es. Para finalizar ya con mi reporte, precisamente este otro accidente es donde un sexagenario pues el omite también un señalamiento de tránsito, se atraviesa en pleno bulevar Pérez Treviño y pues ocasiona sacar del curso a un joven que traía un carro Figo y logra estamparse contra otro vehículo. Esa es la información que tenemos generada hasta estos momentos y aún estaremos pendientes de qué más sucede este fin de semana. Muchas gracias por este reporte. Solo comentar, Modesto, que llama la atención dentro de los 4 accidentes que nos presentaste, que 3 ocurrieron dentro de colonias. A esto me refiero que no propiamente en vialidades de alto flujo vehicular como este último de Libramiento Pérez Treviño frente al Esfuerzo Nacional. Estos accidentes llaman la atención lo aparatoso que se notan con estas imágenes que nos proporcionan y que ocurrieron dentro de sectores como Nísperos, como el Edén, como también Villas del Carmen. Hay que tener mucha precaución, como comentas. Tal cual y como lo menciona, compañera, lo trascendente es que este tipo de accidentes, pues generalmente estamos acostumbrados a verlos sobre vialidades
pues rápidas. Sí, sí. Sin embargo, es entre las colonias donde pues el exceso de velocidad y la imprudencia, lo tenemos que decir, la imprudencia por parte de los conductores de no respetar los reglamentos de tránsito. Importante la precaución. Muchas gracias, Modesto. Muy buenos días. Muy buenos días. Y vamos a continuar con más información cuando faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. La siguiente es de la convocatoria que ha lanzado el municipio del Premio a la Juventud. Al respecto nos platica Jessica Velázquez Castellanos, la directora de Desarrollo Social Incluyente. En conferencia de prensa celebrada este viernes en Sala de Cabildo, la alcaldesa Norma Treviño, acompañada de otros funcionarios, lanzó la convocatoria para participar en el Premio Municipal de la Juventud 2023, informó Jessica Velázquez Castellanos. La directora de Desarrollo Social Incluyente destacó que los jóvenes de entre 17 y 29 años de edad tienen la oportunidad de registrarse en 6 categorías que son mérito deportivo, compromiso y liderazgo social, emprendimiento, ciencia y tecnología, académico y cultural. Los registros quedan abiertos desde la publicación y cerrarán el 1 de agosto y los requisitos son ser residentes de Piedras Negras, cumplir con la edad, haber destacado en alguna de las distinciones y entregar toda la papelería. Añadió que los ganadores se harán acreedores a la entrega de un reconocimiento y de un estímulo económico de 5,000 pesos en cada una de las categorías, por lo que se invita a todos a registrarse. Importante convocatoria a todas y todos los jóvenes entre 17 y 29 años, aquí con nuestra alcaldesa, con el cabildo, con un grupo de funcionarios que realmente, bueno, pues estamos reconociendo, destacando las habilidades, las aptitudes de todos y cada uno de estos jóvenes. Son 6 importantes categorías, las cuales pues son un ramillete completo, ¿no? De todo lo que un joven puede, en lo que puede destacar. Y bueno, ahorita las comentábamos, todas y cada una de ellas serán evaluadas por este comité evaluador con expertos en el deporte, en la cultura, en la parte académica, en la educación, en la parte de la innovación y la tecnología, que es un punto importante que ahorita, hoy en día, está destacando en estas carreras del futuro, y el emprendimiento, que sin duda pues es algo que ya también todas y todos los jóvenes están buscando innovar y crear sus propias ideas, sus propios proyectos. Entonces, bueno, con esta es la parte cultural, que sin duda es algo que tenemos grandes talentos aquí en Piedras Negras, y todas y cada una de ellas, pues además nos permite a nosotros como municipio verlos, reconocerlos, y además a muchos también, ¿por qué no conocerlos, no? Y a ellos, pues tener la oportunidad de también participar y la oportunidad también de que sean vistos y reconocidos con sus importantes habilidades. ¿Dónde se pueden inscribir estos jóvenes? Sí, en la Oficina de Atención en la Juventud, en un horario de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Esta oficina está ubicada en la Oficina de Desarrollo Social Incluyente, en la segunda planta aquí de Presidencia Municipal. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Se han cumplido 11 años desde que comenzó a operar en Piedras Negras la Unidad de Medicina de Atención de Enfermedades Metabólicas en Piedras Negras. Es dependiente del sector salud. Escuche usted la siguiente información. Con una sencilla ceremonia, funcionarios de la Secretaría de Salud y personal de la Unidad de Atención Especializada en Enfermedades Crónicas celebraron el 11º aniversario de la creación de esa clínica que atiende personas con problemas de diabetes, hipertensión, obesidad y alteraciones de colesterol. La doctora Mónica Mosqueda, coordinadora de la mencionada unidad, estableció que, a raíz de la pandemia, la UNEM de Enfermedades Crónicas funciona en el Centro de Salud Mundo Nuevo con el mismo modelo de atención. Indicó que mensualmente personal de la mencionada unidad asiste a los centros comerciales a hacer detecciones para captar pacientes, al igual que de la totalidad de los centros de salud de la periferia se reciben personas con esas enfermedades para ofrecerles atención multidisciplinaria. La doctora Mosqueda Nava reconoció que ha costado mucho esfuerzo recuperar los pacientes que se tenían antes de la pandemia, ya que previo a esa emergencia sanitaria el apego del tratamiento por parte de pacientes era del 80%. Salimos mes tras mes a hacer detecciones a los centros Gutiérrez, Don Bosco, donde nos inviten, o también de manera programada lo hacemos para captar esos pacientes y los invitamos a venir. Pero también de las unidades, de toda la cobertura de la jurisdicción, nos envían pacientes, sobre todo de reciente diagnóstico de diabetes, hipertensión, obesidad, o con mal control, para darles la atención multidisciplinaria.
Afortunadamente contamos con medicina, enfermería, psicología, nutrición, trabajo social para darle toda la atención y las herramientas y estrategias posibles al paciente para lograr las metas de tratamiento. ¿Qué tanto porcentaje de los pacientes, doctora, están apegados a continuar con su tratamiento? Nos ha costado trabajo retomar el buen apego después de la pandemia. La pandemia vino a ser un antes y un después porque teníamos un apego de un 80-90% y ahorita estamos batallando. Con imágenes de Jesús Licona y edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Son las 8 de la mañana en punto. Importante atender estos servicios que ofrece tanto el sector salud como el IMSS a los derechohabientes y también el ISSSTE a través de estos departamentos de atención a personas con enfermedades crónicas. Con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa y al regresar estará con ustedes Janet Magadán para actualizarnos los detalles del pronóstico del tiempo. Venta de aniversario Yexa. Amigo técnico, instalador o distribuidor de aire acondicionado, celebra con nosotros y llévate el mini split Midea de una tonelada 220 desde 3,878. Del 15 al 17 de junio, Boulevard Eliseo Mendoza Berrueto 924D, Colonia Altamira. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. Las y los diputados reformamos la Constitución para que sentenciados por agresión a mujeres, violencia familiar o deudores de pensión alimenticia no puedan ser funcionarios, candidatos ni ocupar cargos de elección popular. La llamada Ley 13-3 es resultado del consenso legislativo contra la violencia política de género y a favor de la seguridad alimentaria de niñas y niños. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Una vez más, las voces de las y los ciudadanos hemos decidido quién nos va a gobernar. Por 31 años, junto con nuestro INE, hemos construido un país democrático y plural. Por eso, gracias. A ti que votaste, a ti que contaste los votos, a ti que capacitaste, a ti que fuiste candidato o candidata, a ti que respetas y cuidas la democracia, la pluralidad y la confianza. Gracias. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Descubre el poder que está en ti para lograr tus metas. Forma parte de Universidad Vizcaya y obtén el 60% de descuento en tu pago de inscripción del 26 al 31 de enero del 2023. Te ofrecemos Administración de Empresas, Arquitectura, Comercio Internacional y Aduanas, Contaduría Pública, Criminología, Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Gastronomía, Nutrición, Psicología e Ingeniería en Proceso de Manufactura. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 878-157-9197 y sé gente Vizcaya. Gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza.
8:04. Gracias por seguir con nosotros en Telezócalo Matutino. Ya nos encontramos en el segundo bloque informativo y antes de continuar, veamos la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy se puede esperar el cielo completamente soleado y despejado, además de muy caliente. La máxima de hoy se espera que sea 39 grados, pero el índice de calor podría alcanzar hasta los 48, así que extreme precauciones durante el día. Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 15 kilómetros por hora del sur-sureste, mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 27 grados, que el cielo se encuentre nublado y ráfagas de viento que podrían ir a 15 kilómetros por hora del sureste. Ya en estos momentos nos encontramos a 94% de humedad, ráfagas de viento que van a 17 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 30 grados centígrados. Recuerde, hidrátese constantemente, utilice protección solar en cara y en cuerpo y recuerde renovar la protección cada 3 horas. Hay que tener extrema precaución con los pequeños, con las personas de la tercera edad, con las mascotas, sombra y agua en todo momento, así como hay que tener cuidado con cierto tipo de plantas. Para mañana domingo se espera el cielo completamente soleado y despejado, la máxima de los 40, la mínima de los 26 grados, ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora. Lunes máxima de 43, la mínima de los 26 grados, ráfagas de viento que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora. El martes aumenta a 44, la máxima, la mínima de los 26, ráfagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora. Miércoles y jueves cielo completamente soleado, el miércoles máxima de 43 grados, la mínima de los 27, ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora y el jueves desciende ligeramente la temperatura. Se puede esperar que la máxima sea de 40 grados, la mínima de los 26 y ráfagas de viento que pueden ir ligeramente en los 20 kilómetros por hora sin presentar actividad de lluvia en los siguientes días de la semana. Para Acuña, Jiménez y Cinco Manantiales, cielo completamente soleado y despejado, la máxima puede variar entre los 39 y los 40 grados y la mínima mantenerse en los 27 grados centígrados. En Sabinas, cielo mayormente soleado, máxima de 41 y la mínima en los 27 grados centígrados sin presentar actividad de lluvia. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédate aquí con nosotros en Telezócalo Matutino. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Son las 8:07 y en este momento nos enlazamos de nueva cuenta con Modesto Méndez. Al parecer nos tiene información sobre el hallazgo de una persona sin vida. ¿Qué nos cuentas al respecto, Modesto? ¿Cuál es la situación? Adelante. Hola, ¿qué tal, Simona? Muy buenos días nuevamente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Precisamente tal y como lo mencionó la compañera hace unos momentos, a través de nuestro centro de mensajes recibíamos pues el llamado por parte de las autoridades debido a que un fuerte olor se percataba por aquí, por esa área. Para todos aquellos que nos están viendo sus pantallas, me encuentro en la acequia de los Sabinitos, aquí en lo que es la colonia Silla de en la villa Silla de Puente. Aquí al presenciar, al estar aquí en esta área, sí se presiente un olor muy fuerte después de una pues inspección de cuál es este tipo de olor. Pues localizan a una persona sin vida al lugar. Ya arriba de elementos de la fiscalía, además del servicio forense por parte de la fiscalía, además de los servicios funerarios y como seguridad pública municipal, están tomando los conocimientos de los hechos, está aquí levantando su parte informativa, y aquí es donde lograron encontrar a esta persona sin vida. No lo han localizado, no lo han identificado, sin embargo es un hombre, es una persona del sexo masculino, y aquí es donde están tomando pues ya los datos de prueba para ver las causas del fallecimiento. Es la información que tenemos que dar hasta estos momentos. Una, y estaremos pendientes de qué más sucede aquí en las calles de Querétaro. Desde luego que sí, Modesto. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Y en este momento le vamos a presentar cómo están los puentes internacionales para aquellas personas que consideran ir en esta mañana hacia Eagle Pass. Les informamos que en este momento
Transitan algunos vehículos hacia Eagle Pass por el puente número 1, sin embargo, fluye rápido el tráfico vehicular. Es una muy buena opción para personas que deciden ir temprano hacia Eagle Pass. Ahora vemos cómo está la imagen del puente internacional número 2 o del puente Camino Real con estas cámaras móviles de Super Channel 12. A esta hora del día es muy común que se noten liberados de tráfico vehicular, que fluye muy rápido a diferencia de las próximas horas, pasaditas de las 10:30 u 11, ya se comienza a llenar, así que es muy propicio para personas que quieran evitar las filas. En este momento los puentes internacionales están vacíos. 8 de la mañana con 10 minutos y muchas gracias a personas que se están comunicando con nosotros a través del centro de mensajes. Nos están reportando también falta de energía eléctrica en la colonia Iste. Comenta que otra vez sin luz. Ayer ocurrió a las 2 y a las 10 de la noche y se fue de nueva cuenta. Ojalá y también se pueda restablecer tal vez la sobrecarga de energía eléctrica por el uso de los aires acondicionados que se están requiriendo mucho para mitigar el intenso calor. Está provocando esta situación en varias colonias de la ciudad, como les hemos reportado. Y vamos a pasar a más información en esta mañana. Es sobre el uso de cubrebocas. ¿Qué tan necesario es que todavía se utilice? De acuerdo al doctor Iván Alejandro Moscoso, jefe de la jurisdicción sanitaria número 1 del sector salud, él señala que solo es conveniente en algunos casos muy específicos. Si bien precisó que el uso de cubrebocas no se eliminó de manera general en la sociedad, el doctor Iván Alejandro Moscoso, jefe de la jurisdicción sanitaria, estableció que existen criterios en los que ciertos grupos deben seguir usando esa protección. Indicó que específicamente en el sector educativo las recomendaciones para que los niños y jóvenes sigan usando cubrebocas son cuando el plantel no permite la sana distancia o las aulas no cuentan con adecuada ventilación. El doctor Moscoso González dijo que otro escenario en el que se recomienda el uso de cubrebocas es cuando un alumno e inclusive el mismo maestro presente síntomas de una enfermedad respiratoria. De igual manera, el jefe de la jurisdicción sanitaria mencionó que cuando en un grupo se sabe que son varios los alumnos o el profesor los que no tienen su esquema completo de vacunación contra el COVID, la recomendación es que sigan llevando cubreboca. Pueden existir ciertas circunstancias en las cuales la persona puede continuar utilizando el cubrebocas, como por ejemplo, si se encuentra un plantel en donde difícilmente se puede garantizar una sana distancia o hay un difícil acceso a una buena ventilación del lugar, en ese espacio el plantel o la maestra o la autoridad en ese plantel puede recomendar seguir utilizando el uso del cubrebocas. Otro de los ejemplos es cuando algún alumno presenta síntomas o datos de alguna enfermedad respiratoria, también se puede recomendar seguir utilizando el cubrebocas como medida preventiva. Y otra de las recomendaciones que se realiza es, por ejemplo, en aquellas personas o aquellos niños que no tengan un esquema completo de vacunación por propia protección, se puede recomendar seguir utilizando el cubrebocas. Con imágenes de Jesús Licona y edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. En el centro de mensajes nos pregunta una persona si hay programada limpieza en el Panteón de Villa de Fuente. Y es que algunas personas están a la expectativa, sobre todo por el festejo del Día del Papá este domingo. Y lo que les podemos comentar es que no se habló por parte de las autoridades, ya sea del Departamento de Imagen Urbana y Ecología o de alguna otra área del municipio, sobre una campaña específica para los camposantos de la ciudad. Lo cierto es que venimos de días atrás que se registraron lluvias. Esto provocó que creciera la maleza tanto en el Panteón Municipal de la colonia Buenavista como de Villa de Fuente, y por el momento descartamos que se tenga algo previsto. Ojalá y de aquí a mañana pudiera atenderse esta sugerencia por parte de la persona que nos escribió. Y es que están también al tanto del festejo del papá, se considera que también son merecedores, como ocurre cuando es el festejo del Día de las Madres. Y justo la siguiente información que le presentamos tiene que ver con el festejo de Día del Padre. ¿Qué tan frecuente es que vayan a celebrar a los restaurantes de la ciudad? Le tenemos la siguiente entrevista. Aunque los restaurantes de la localidad están preparados para recibir a familias que vayan a festejar a papá por su día este domingo,
La realidad es que en una celebración que se da más en casa, reconoció Alberto Flores. El empresario restaurantero comentó que a diferencia de festejos como el Día del Amor y la Amistad o el Día de la Madre, donde los establecimientos se saturan, el Día del Padre las ventas apenas y se incrementan un 20%. Estableció que quienes sí acuden a los negocios de la localidad lo hacen más por el mediodía o las tardes para celebrar con una comida al rey del hogar, siendo muy pocas las cenas. Agregó que algunos de los clientes vienen de la vecina ciudad, incluso del sur de Texas, ya que muchas personas tienen a su papá viviendo en Piedras Negras. Bueno, pues puesto que el Día del Padre siempre es un celebración que se hace más que nada en casa, como quiera estamos listos para los que salen a festejar a los papás en los restaurantes, pues estamos listos ya con insumos y con el bar lleno para cualquier pues grupo de familia que quiere llegar a festejar a los papás. ¿Suelen ser más las comidas que las cenas para festejar a papá en restaurantes? Sí, definitivo. Si hay movimiento, va a ser más que nada mediodía. Por la experiencia de años anteriores, una vez superada la pandemia, Alberto, ¿qué tanto porcentaje de familias sí toman como opción un restaurante para festejar? Pues, híjole, sería especulativo el número, pero pues, no sé, probablemente un 20%, 25%. Es decir, ni comparado para nada, ¿no? Con festejos Día de la Madre, 14 de febrero. Sí, 14 de febrero y 10 de mayo es totalmente, pues es épico para nosotros, pero pues no, el Día del Padre no es tanto, ¿no? Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Comex, embellece tus espacios. Comex, presenta los deportes. No importa dónde estés, yo estoy cerca de ti. Me interesa tu tiempo, tu comodidad, que sepas que cuentas conmigo. Estoy en todas partes. Soy Comex. Tengo 4 tiendas en Piedras Negras y 3 en Acuña, con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios. Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad Comex. Comex es todo lo que necesitas. Te esperamos en una de nuestras 4 direcciones. El Libramiento Pérez Treviño 2516, Colonia Tecnológico, Lázaro Cárdenas 2004, López Mateos 1013, Eliseo Mendoza Berrueto 3202 o llámanos al 78-316-44. Comex es todo lo que necesitas. 8 de la mañana con 17 minutos y vamos a la información deportiva de este sábado 17 de junio. La escuadra sub-23 derrota a Francia, va tri por la gloria. Después de 11 años, México puede coronarse nuevamente en el prestigioso torneo Maurice Ravelo. La selección mexicana sub-23 fue superior a Francia y clasificó a la final del torneo Maurice Ravelo, más allá de que tuvo que definir su clasificación hasta los penales luego del 2-2 en tiempo regular. El tricolor sub-23 venció en penales a Francia 4-3 luego de 2-2 en tiempo regular. La selección mexicana se enfrentará a la sorpresiva Panamá este domingo a las 10 horas tiempo del centro de México. En tanda de penales, Jack y Dacote erraron en el primero con un disparo fuera de la portería y el otro al reventar el poste, mientras que por el tri solo falló Marcelo Flores al volar el esférico. México hizo más para ganar el partido en tiempo regular, consciente de que Francia ya tenía maestría en penales, ya que ganó así 2 de sus 3 partidos anteriores. Y la cita es este domingo. México enfrentará este domingo a Panamá en la final del torneo a las 10 horas, tiempo del centro de México, instancia que no alcanzaba desde 2018, además de que conquistó el título por última vez en 2012. Y en otra información, paliza de escándalo, Yankees 5-15, medias rojas. Justin Turner bateó un gran slam en cuadrangular de 2 carreras y un doble. Masataka Yoshida impulsó 3 carreras y los medias rojas de Boston aplastaron 15-5 a los Yankees de Nueva York. El viernes por la noche, Turner igualó el mejor registro de su carrera con 6 impulsadas y anotó 3 carreras. Boston consiguió su tercera victoria en 4 enfrentamientos con su rival después de ganar 2 de 3 en la serie de la semana pasada en Nueva York. Y por otro lado, gran gesto de Pep Guardiola. Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, repartió el bono que recibió por ganar la Premier League
entre todos los trabajadores del equipo, desde el personal de limpieza hasta el de seguridad, así lo informó el Daily Mail. Según esta publicación, Guardiola habría donado una cifra de 750 mil libras esterlinas, unos 958 mil dólares, a todas las personas involucradas en el triunfo del Manchester City. Y es Mercedes el más rápido en práctica 2. Mercedes mostró velocidad al dominar la segunda sesión de entrada libres del Gran Premio de Canadá. Después de 90 minutos en la pista, Lewis Hamilton detuvo el crono, seguido de su compañero George Russell, quien solo se quedó a 27 milésimas de segundos. Y también van por más medallas tiro con arco. La selección mexicana de tiro con arco tendrá hoy una nueva oportunidad de demostrar su poderío y seguir sumando éxitos en la disciplina, con una nueva ronda de compromisos en búsqueda de las medallas de oro en dos categorías dentro de la tercera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Medellín 2023. En primera instancia, el equipo mexicano varonil de arco, compuesto y conformado por Sebastián García, Juan del Río y Miguel Becerra, buscarán la medalla dorada ante Guatemala, luego de dejar el camino a Gran Bretaña. Y también le tenemos información deportiva local. Un homenaje muy merecido al profesor Arturo Reyes, un reconocimiento justo, honor a quien honor merece. Uno de los mejores entrenadores de básquetbol de la ciudad se hizo acreedor a la presea Piedras Negras por su trayectoria de más de 6 décadas en la enseñanza del deporte ráfaga. Una crónica de nuestro compañero Edgar Iscat Balceta, de la sección de deportes de periódico Zócalo. El destacado entrenador de baloncesto y el mayor de la dinastía basquetbolera de la familia Reyes de Piedras Negras, Arturo Reyes Morales, recibió de manos de la alcaldesa Norma Treviño el galardón llamado Presea Piedras Negras. Esto ocurrió el pasado jueves en el auditorio José Vasconcelos y se realizó en el marco del 173 aniversario de Piedras Negras, en donde finalmente se le hizo justicia por ser uno de los más grandes impulsores del deporte ráfaga en nuestra frontera desde hace más de 60 años, ya que fue el maestro de muchos jugadores de la ciudad que brillaron a nivel nacional e internacional, como su hermano menor, Gerardo Jero Reyes, que en paz descanse. Eran los primeros años en que se jugaba el básquetbol de Piedras Negras, a principios del siglo pasado, cuando los fundamentos de esta disciplina habían sido traídos a la región primero por militares estadounidenses que vivían en Eagle Pass y posteriormente con mayor intensidad fueron los mormones del vecino país del norte quienes vinieron a la ciudad a predicar su religión y pasaban su tiempo practicando el básquet. Una muy interesante crónica de nuestro compañero de este merecido reconocimiento del profesor Arturo Reyes Morales. Los invitamos a leerla completa en las páginas de periódico Zócalo. Y nos vamos con más información local, también deportiva. Wizards vencen a Argentinos Junior. El equipo campeón de Wizards se impuso a los Argentinos Junior con un marcador de 4-1 en actividad efectuada el pasado lunes en la cancha oficial de la Soccer Center League, correspondiente al torneo de verano de la categoría infantil mayor, en donde Eric Sotelo hizo un par de goles y también anotaron Kevin Fraga y Antonio Adirel, mientras que por los derrotados se descontó a César Antonio. Otra información más, Unión Cumbre se corona en el F7 Élite, veteranos de 35 años y más. El Unión Cumbre se convirtió en el nuevo equipo del torneo Élite de Fútbol 7, que se juega en la cancha María del Pilar Tijerina de Guadiana, esto en la categoría de veteranos de 35 años y mayores, tras destronar a la pandilla del Bebo Ramírez, a la que vencieron en la gran final por 6-2. Cabe destacar que esta es la primera temporada en la que participa la escuadra del Cumbres en este torneo, donde se clasificó en un tercer lugar luego de perder en 2 ocasiones ante la pandilla del torneo regular, y ahí vemos a todos los jugadores. El Unión Cumbres posa con su trofeo de campeón del torneo Élite de Fútbol 7 en la categoría veteranos. Los de pandilla también posaron con su trofeo de subcampeones, acompañados del equipo de la pandilla femenil, que fue campeón del torneo Fútbol 7, instancia de la mujer. Muchas felicidades a todos ellos.
No importa dónde estés, yo estoy cerca de ti. Me interesa tu tiempo, tu comodidad, que sepas que cuentas conmigo. Estoy en todas partes. Soy Comex. Tengo 4 tiendas en Piedras Negras y 3 en Acuña, con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios. Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad Comex. Comex es todo lo que necesitas. Te esperamos en una de nuestras 4 direcciones. El Libramiento Pérez Treviño 2516, Colonia Tecnológico, Lázaro Cárdenas 2004, López Mateos 1013, Eliseo Mendoza Berrueto 3202 o llámanos al 78-316-44. Comex es todo lo que necesitas. 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos con la información de los incendios forestales que se han registrado hacia el interior del estado, concretamente en la región sureste, en donde se contó con la ayuda de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con 2 helicópteros para atender estos incendios. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ha estado muy atento a esta situación sobre la zona afectada por el fuego que comenzó a causar a causa de una descarga eléctrica. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que llegaron 2 helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional para apoyar en trabajos de combate al incendio forestal que se registra desde el pasado miércoles en la zona serrana conocida como Las Maravillas del municipio de Ramos Arizpe. Dijo que derivado de la llamada con el secretario de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, de inmediato brindó su apoyo a la entidad con el envío de 2 aeronaves y con lo que se reforzará la línea de combate de fuego en la que han estado trabajando de manera coordinada los 3 niveles de gobierno, además de 85 brigadistas, autoridades municipales y el ejército mexicano. Y en coordinación con los municipios, el gobierno del estado atiende las necesidades de la población, así lo señaló el mandatario estatal. El estado y municipio ponen en marcha la repavimentación del bulevar Jesús Valdés Sánchez en la capital del estado con una inversión de 6.8 millones de pesos. Con la representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, Javier Díaz González, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, acompañó al alcalde José María Fraustro Siller en el arranque de la repavimentación del bulevar Jesús Valdés Sánchez, trabajos que se invertirán 6.8 millones de pesos. Esta obra, que se realiza en el tramo del bulevar Centenario de Torreón y la avenida Valle Oriente, que consta de más de 1.700 metros, beneficiará a alrededor de 500 mil coahuilenses y vecinos de las colonias del Oriente de Saltillo, como El Toreo, Puerta del Rey, Santa Cristina, Santa Bárbara, San Ángel, Emiliano Zapata o Jardines de los Bosques. En su momento, el gobernador Miguel Ángel Riquelme refrendó su reconocimiento y felicitación al alcalde José María Fraustro por el trabajo coordinado por seguir fortaleciendo a Saltillo como la mejor capital de México. Dijo que hoy inicia una obra que era muy solicitada por las familias y transportistas del sector oriente de la capital del estado. Riquelme Solís agregó que en el marco del segundo maratón de obras Saltillo nos une, se emprende la repavimentación del bulevar Jesús Valdés Sánchez. 8 de la mañana con 28 minutos. A continuación, un recuento de la entrega de reconocimientos de la Presea Piedras Negras. ¿Quiénes son las personas que fueron favorecidas con este reconocimiento? Se lo presentamos a continuación. En una emotiva ceremonia, la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, encabezó la sesión solemne de Cabildo para reconocer a 5 ciudadanos que se han distinguido por su aporte a la ciudad y su gente. Se trata de Josefina Cruz, viuda de Chavarría, Finita Chavarría, filántropa en múltiples obras y acciones sociales; Arturo Reyes Morales, promotor y entrenador de baloncesto; así como Claudia Dávila, fundadora de la Asociación Emanuel. También Adalberto Peña de los Santos, fundador del Festival del Nacho, y el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño, quienes recibieron su respectiva presea Piedras Negras, agradeciendo a la administración recibir este galardón. Treviño Galindo destacó que todos ellos, desde sus diversas trincheras, han contribuido al desarrollo y crecimiento de esta frontera, apoyando diversas causas y necesidades, de la importancia de ser reconocidos por la ciudad. Pero lo más importante, reciben el reconocimiento de toda una sociedad, porque con su notable labor en distintos ámbitos dejan ya una huella imborrable en la historia de nuestra frontera.
Muchísimas felicidades a todos los galardonados. Agradezco el trabajo de difusión de la convocatoria, así como de la recepción y evaluación de propuestas que realizó el Comité Pro Presea Piedras Negras, integrado por Otto Chover Gutiérrez, Jesús Mario Flores Garza, Benito Martínez Guajardo, Carlos Flores Revuelta, René Ramírez Villarreal y José Hermelo Castillón Martínez. Aquí todos presentes. Un aplauso a todos ellos. Asimismo, se hizo entrega extraordinaria de la presea a las instituciones de salud pública por el esfuerzo, empeño y sacrificio diario que quedó en evidencia durante la pandemia por COVID-19 recién concluida. Norma Treviño destacó a todo el personal en general del Instituto Mexicano de Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Secretaría de Salud en Coahuila. El Cabildo de Piedras Negras, consciente de la invaluable entrega y contribución en la protección de la salud de los negropetenses, determinó instituir este año una presea extraordinaria para reconocer al heroico y comprometido trabajo realizado por el personal de las instituciones de salud. Como reconocimiento a esa labor de 3 años, el Republicano Ayuntamiento otorga la presea extraordinaria al mérito ciudadano al personal de 3 instituciones de la ciudad: el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sus unidades médicas número 11 y 79, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Piedras Negras, la Jurisdicción Sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Coahuila. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Bien, enhorabuena a cada una de las personas que fueron reconocidas, muchos de ellas figuras destacadas en Piedras Negras en sus diferentes ámbitos. Nos vamos a la pausa, regresamos con más noticias. Gran venta de aniversario Yexa. Amigo técnico, instalador o distribuidor de aire acondicionado, celebra con nosotros y llévate el mini split carrier de 1 tonelada 110 desde 4,990. Del 15 al 17 de junio, Boulevard Eliseo Mendoza Berrueto 924D, Colonia Altamira. Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No hagas fogatas. Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. Si necesitas realizar alguna quema agrícola, solicita apoyo a las autoridades. Si ves una columna de humo, repórtala al 911. Estado de Coahuila. Descubre el poder que está en ti para lograr tus metas. Forma parte de Universidad Vizcaya y obtén el 60% de descuento en tu pago de inscripción del 26 al 31 de enero del 2023. Te ofrecemos Administración de Empresas, Arquitectura, Comercio Internacional y Aduanas, Contaduría Pública, Criminología, Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Gastronomía, Nutrición, Psicología e Ingeniería en Proceso de Manufactura. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 878-157-9197 y sé gente Vizcaya. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Descubre el poder que está en ti para lograr tus metas. Forma parte de Universidad Vizcaya y obtén el 60% de descuento en tu pago de inscripción del 26 al 31 de enero del 2023. Te ofrecemos Administración de Empresas, Arquitectura, Comercio Internacional y Aduanas, Contaduría Pública, Criminología, Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Gastronomía, Nutrición, Psicología e Ingeniería en Proceso de Manufactura. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 878-157-9197 y sé gente Vizcaya.
26 minutos para las 9 de la mañana. Antes de continuar con más información, le tenemos la siguiente recomendación de Universidad Vizcaya de las Américas. Tú tienes el poder de construir tus sueños. Este mes de junio, inscríbete en tu licenciatura en Sistema Modular Nocturno en Universidad Vizcaya, pagando solo 500 pesos y obtén un 50% de descuento en tu primer colegiatura. Últimos lugares. No dejes que un examen de admisión defina tu potencial. Nosotros no aplicamos examen de admisión. Contáctanos al 878-157-9197 o búscanos en Facebook como Universidad Vizcaya. Y a Piedras Negras. Promoción válida al 30 de junio. Agotar cupos. Faltan 25 minutos para las 9 de la mañana. Avanzamos con información local. El municipio realiza campaña de limpieza en varios predios del sector de Villa de Fuente. Ante la gran cantidad de terrenos baldíos que se tiene en Villa de Fuente, la mayoría de ellos con yerba muy crecida, y tras varias peticiones hechas por residentes del sector a la alcaldesa Norma Treviño, se decidió atender dicha problemática. Es por ello que el pasado sábado, con 6 cuadrillas equipadas con maquinaria, se inició con los trabajos de limpieza y desmonte en esa zona de la localidad, confirmó el director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Olvera Velázquez. Aseguró que los trabajos continuaron todavía el domingo e incluso este lunes, debido a que los propietarios de esos predios no cumplen con su obligación, por lo que no descartó que se les vaya a cobrar a través del impuesto predial. Olvera Velázquez apuntó que la prioridad de la alcaldesa Norma Treviño es evitar que, ante la acumulación de maleza en esos terrenos, se pueda generar fauna nociva y otras afectaciones para los vecinos, por lo que se acudió al sector. Sí, así es, Villa, este sábado, ahora sí que entramos con todo en este sector de la ciudad, mucho terreno baldío, en el cual, bueno, los ciudadanos no cumplen esta parte de su obligatoriedad de tenerlos limpios. Se solicitó la alcaldesa que se limpiara. Entraron 6 cuadrillas, chapuleadoras y maquinaria pesada para hacer la limpieza del mismo. El domingo se continuó con algunas cuadrillas y hoy lunes de nueva cuenta se continúa en este sector de la ciudad, pues bueno, para tener una villa de fuente a la altura de los ciudadanos que viven en este sector. En este caso se les está cobrando el costo en el predial a los terrenos donde atendieron. Mira, es un tema que se tendrá que analizar con el área jurídica y de tesorería para ver este tema. Mas sin embargo, ahorita lo correspondiente al área de ecología e imagen urbana es la limpieza, porque bueno, pues como sabemos también, ahorita el tema de la acumulación de agua, del zancudo, en algunos terrenos de estos nos hemos topado con basura que, bueno, genera fauna nociva, el criadero de zancudos, y bueno, tratamos de evitar que esto llegue a lastimar o dañar o generar enfermedades en este sector. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel el 12, Armando López Capeticho. Faltan 22 minutos para las 9 de la mañana. Nos están reportando en el centro de mensajes que hay otros sectores de la ciudad donde llevan más de 12 horas sin energía eléctrica, concretamente en la colonia Año 2000, en el fraccionamiento Año 2000, en calle Mar Muerto. Comentan que desde hace 12 horas no tienen energía, ya lo reportaron, no han acudido a atender esta situación, y el llamado es sobre todo porque hay niños pequeños que están padeciendo este intenso calor, haber pasado toda la noche sin aire debido a la falta de luz. Ojalá y pueda ser atendido este llamado también. Y vamos a pasar con la siguiente información, es sobre la obra de rehabilitación de drenaje que quedó concluida en la avenida 16 de septiembre, una obra que corresponde al municipio. Tras más de 60 días de trabajos, que incluyeron no solo la sustitución de tubería de un subcolector, sino de las descargas domiciliarias, este miércoles se entregó formalmente la rehabilitación de drenaje y pavimentación en la avenida 16 de septiembre. Fueron más de 800 metros, desde la calle Bugambilias hasta la calle Tepic, lo que representó una inversión de 4.4 millones de pesos, confirmó el gerente del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, Noé Guerrero Banderas. Añadió que el problema se generó luego de que la tubería de asbesto que se tenía cumplió su ciclo de vida útil, provocando que el drenaje se estuviera filtrando, humedeciendo el subsuelo y las casas de la zona. Desde el inicio de gestión de la presidenta municipal, Lisandra Matreviño, pues uno de los, dentro de su eje de trabajo, pues además del agua, fue la
el drenaje y un punto, una parte medular de este plan de trabajo, pues era rehabilitar lo que faltaba de esta avenida 16 de septiembre. Nos faltaba nada más la parte de aquí de Apiá, Bugambilias, hasta la calle Tepic de esta misma avenida, que son 820 metros lineales. Y pues adelante, ya el recorrido del drenaje a partir de Chiví, pues está completo y ya agarra el de Periodistas y rumbo al Cárcamo. ¿Cuál era el problema que había aquí? No, pues es que es tubería de asbesto. Era tubería de asbesto y estaba completamente destruido. Entonces, en ese tenor, pues ya no fluía el drenaje y se estaba acumulando abajo del suelo. Y pues por ende, pues las casas también se estaban de alguna manera humedeciendo. Y era un tema que los vecinos no se daban cuenta, pero que estaba la problemática ahí latente. Y pues finalmente, después de un dictamen técnico, decidimos hacerle frente a esta contingencia del drenaje y ya, afortunadamente ya concluyó. A su vez, la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, reconoció las molestias generadas por dicha obra al ser una vialidad primaria, pero era sumamente necesaria realizarla. Destacó que son aproximadamente 5,000 las familias beneficiadas, residentes de las colonias Las Fuentes y San José, pero además los comercios ahí ubicados, quienes ven mejorada su calidad de vida. Estamos conscientes de que el desarrollo de esta obra causó algunas molestias a los automovilistas, vecinos, clientes, estudiantes del colegio y familias que acuden a las macroplazas. Pero era una obra muy necesaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector. Agradezco al licenciado Noé Guerrero y al ingeniero Alfredo Lucero por estar siempre al pendiente del desarrollo de estos trabajos. Muchas gracias y muchas gracias a todos los funcionarios municipales por todo su empeño que ponen para atender a la ciudadanía. Seguiremos demostrando con hechos que trabajando en equipo podemos concretar grandes proyectos, como es el bienestar de nuestras familias, para que en Piedras Negras se viva muy bien. Con voluntad y esfuerzo se pudo lograr la reparación de este subcolector. Gracias a todos por su confianza. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Faltan 18 minutos a las 9. La presidenta municipal Norma Treviño Galindo también encabezó la entrega de obras de pavimentación en el sector Argentinas, también una obra de concreto hidráulico. Con una inversión de 4.4 millones de pesos, este miércoles entregó la pavimentación de la calle General Cepeda, de Bonampak a Uxmal y de Tulum a Chimalpam, así como de la calle Tulum de la Rafael Talamantes a la Bonampak en la colonia Argentinas. En dicha obra se fresó el viejo pavimento, se realizó la compactación del área y se colocó una nueva base hidráulica, una nueva carpeta de 5 centímetros y se nivelaron los brocales, informó Alfredo Antonio Lucero Montemayor. El director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas Municipales añadió que a la par se inició con la colocación de concreto hidráulico en la calle Bonampak, desde Tulum hasta Monte Albán, donde se invertirán 5.5 millones de pesos. Estamos entregando lo que es la calle General Cepeda, desde donde terminan los aproches de lo que es el puente del Arroyo del Soldado, hasta llegar a la calle Tulum, lo que es la entrada aquí a las Argentinas, y la Tulum, de aquí de la Monampac hasta lo que es la Rafael Talamantes, que son las calles Uxmal y Chinampa, que son dos cuadras largas que se tienen aquí dentro de la colonia. Y comentarle la obra que vamos a arrancar, que es lo que es la calle Bonampak, de aquí, de lo que es la Tulum, hasta lo que es la Monte Albán. ¿Saben dónde está la Monte Albán? Que es la última de las calles. Entonces, desde ese punto, de lo que es la Monte Albán, pasando por la Teotihuacán y lo que es Sierra del Colorado, hasta llegar a la Tulum, toda esa área va a tener concreto hidráulico. Con dichas obras se atiende un añejo problema en las vialidades del sector, dañadas por las lluvias y la humedad de la zona, mejorando la calidad de vida de las cerca de 8,000 familias, señaló la presidenta municipal de Piedras Negras. Norma Lucil Treviño Galindo destacó que la única forma de poder cumplir con ese tipo de compromisos con la gente es con la planeación, buen manejo de recursos, así como el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Todo el trabajo que hacemos en la presidencia municipal es para ofrecerles calidad de vida a nuestras familias.
para que todos nos sintamos muy orgullosos de vivir en Piedras Negras, que mañana, por cierto, celebra el aniversario de su fundación y 173 años de historia, de progreso. Hoy damos cumplimiento a un compromiso más, la pavimentación de las calles Tulum y General Cepeda, como lo explicó el director de Obras Públicas, ya que el ingeniero Alfredo Lucero, director de Obras Públicas, también nos explica lo que viene posterior a esta obra. Con planeación y mucho orden en la aplicación de los recursos, invertimos en esta obra que abarca 9 cuadras más de 4,400,000 pesos, autorizados por nuestro cabildo. Y aprovechamos esta visita para arrancar los trabajos de rehabilitación de la calle Bonampak con concreto hidráulico. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Faltan 15 minutos a las 9, han sido entregados 5 cheques más que se suman a 29 en total de contra desastres naturales, del seguro contra desastres naturales. Esto se entregó por parte del municipio. 5 familias que vieron afectado su patrimonio recibieron este miércoles, de manos de la alcaldesa Norma Treviño, su respectivo cheque de seguro contra desastres naturales, luego de haber cumplido con el pago de su impuesto predial a tiempo. La tesorera municipal, Tania Gisela Rodríguez Estrada, detalló que son documentos de distintas cantidades, según los daños sufridos, destacando 2 por 92,000 pesos, cobertura que es posible gracias a que son contribuyentes cumplidos. Añadió que en lo que va del presente año ya son 4 las entregas que se han realizado, sumando un total de 29 cheques a igual número de familias, alcanzando una derrama económica de aproximadamente 800,000 pesos. Rodríguez Estrada reconoció que todavía existen reclamos pendientes por dictaminar, toda vez que luego de las lluvias de mayo pasado fueron alrededor de 50 los contribuyentes que buscaron la cobertura del seguro. Así es, en este año 2023 hemos hecho con la entrega del día de hoy 4 ocasiones que se han entregado cheques y que se ha visto reflejado el beneficio para aquellos contribuyentes cumplidos con el pago del impuesto predial en los primeros 3 meses del año. Hemos visto que las cifras varían. Hoy entregamos 2 cheques de 92,500 que obviamente están sujetos a la inspección por parte de los de la compañía de seguros. Lo importante es cumplir con su pago del impuesto predial y que nuestra alcaldesa, como lo dijo ahorita en la reunión, cumplir con este compromiso. Entonces, pues muchas felicidades a los contribuyentes cumplidos y es parte de los resultados. ¿Hay reclamos o cheques pendientes todavía? Sí, de hecho, por las últimas lluvias se ingresaron bastantitas solicitudes, de las cuales, también se les pide un poquito de paciencia, pero a todas se van a atender. ¿Aproximadamente cuántas? Se ingresaron como 50 solicitudes, más o menos, y ahorita, se entregaron 5 cheques. En total, lo que se ha entregado en el 2023 van 29 cheques y casi 800,000 pesos entregados. 12 minutos a las 9 de la mañana, información de interés para personas de la religión católica, y es que en la parroquia de San Juan de los Lagos están invitando a un encuentro de jóvenes y noche de adoración y alabanza. La parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos llevará a cabo el encuentro de adoración, alabanza y testimonio, en el cual se contará con la participación de Lupita Aguilar, quien participa en el coro del Santuario de la Virgen Desatadora de Nudos en Cancún. Lo anterior fue a conocer por la señora Mabel González y agregó que la destacada cantante católica dedicada a la evangelización a través de la música y predicación sostendrá un encuentro con jóvenes el martes 20 de junio a partir de las 7:30 de la tarde en la parroquia. Indicó que durante este encuentro se analizará si sabemos escuchar a Dios, para lo cual ofrecerá su testimonio, además de un mensaje de amor y de paz. La señora González de Quiroga indicó que al día siguiente Lupita Aguilar encabezará el rezo del rosario, así como una noche de oración, alabanza y testimonio a partir de las 8 de la noche, para lo cual se solicita acudir con un listón blanco para todo tipo de petición y otro de color, como una forma de agradecimiento. Estará visitándonos desde la ciudad de Cancún Lupita Aguilar.
Ella canta en el Santuario de la Virgen Desatadora de Nudos y ella nos estará visitando para darnos un mensaje de amor y un mensaje de paz, especialmente a todos los jóvenes, con su voz, ¿verdad?, haciéndonos más cerca a nuestra Madre Santísima, que en esta ocasión, en la advocación de la Virgen Desatadora de Nudos, que es María con un listón en sus manos, ¿verdad?, donde nosotros podemos poner los nudos de nuestra vida y donde ella, como gran intercesora que ella es, pues ella los va desatando. Entonces Lupita viene a visitarnos el martes, principalmente estará con los jóvenes en un encuentro con ellos, donde ella dará su testimonio de cómo Dios habló en su vida, y estará a las 7:30 aquí en la parroquia de San Juan. Después, al día siguiente, miércoles, estará a las 11:00 a.m. aquí mismo con un rosario. Después, por la tarde, estará en la parroquia de Cristo Rey, también con un rosario, y por la noche, nuevamente en San Juan, a las 8:00 p.m, donde nos dará nuevamente su testimonio y habrá alabanza y testimonio. Con imágenes y edición de Jesús Licona para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Está en proceso el programa de vacaciones de verano para la Infoteca Pedro Ferri Santa Cruz, que en esta ocasión, en esta edición 2023, trabajarán de la mano con los diferentes recintos culturales del municipio del primer cuadro de la ciudad. Le presentamos la siguiente entrevista con Idalia Hernández. La responsable de la Infoteca Municipal, Idalia Hernández, destacó el hecho que la presidencia municipal ofrezca los llamados recorridos culturales, a través de los cuales alumnos de educación básica pueden visitar los Museos de la Frontera, el Chapulín, Casa de las Artes y el recinto que coordina. Consideró que mediante estos recorridos los niños y jóvenes pueden conocer no solo las instalaciones que visitan, sino también los servicios que en un momento dado pueden llegar a ofrecer a los usuarios. Hernández Muñoz dijo que en el caso de la Infoteca se les informa a los visitantes que se cuenta con una biblioteca, la biblioteca digital, el centro de idiomas y además se realizan talleres para niños y adultos. A pregunta expresa sobre si resulta benéfico incluir a menores de preescolar en estos recorridos, como fue el caso del Jardín de Niños Miguel Hidalgo, la directora de la Infoteca aseguró que es muy provechoso, ya que están en la edad de que todo es aprendizaje. Pues muy gustosos, ¿verdad?, de que nos visiten, que conozcan los servicios que prestamos aquí en estos edificios, en estas instancias, y bueno, pues estamos muy gustosos y nosotros los atendemos con todo el gusto, brindándoles la atención, explicándoles que tenemos talleres, tenemos una biblioteca, por ejemplo, aquí en Infoteca está la biblioteca Octavio Paz, están las bibliotecas digitales, está el centro de idiomas en la planta alta, y bueno, pues tenemos diferentes actividades todo el año, ¿verdad? Para los niños talleres, para adultos, para jóvenes. Y bueno, pues ellos se van gustosos de conocer, de tener contacto con los libros, de conocer esos espacios que, bueno, son muchos de ellos son pequeñitos, como en este caso vino el Jardín de Niños Miguel Hidalgo. Y bueno, ellos gustosos o ansiosos de conocer el mundo, ¿verdad? Y conocer estas áreas culturales que tiene nuestra ciudad, pues es lo máximo para ellos. Pedagógicamente no es un impedimento el que sean niños tan, tan pequeños el que recorren este tipo de recintos, ¿cierto? No, para nada, al contrario, es muy benéfico porque justamente están en la edad, como decimos, ¿verdad?, son unas esponjitas. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. A continuación tenemos un recuento de la decisión que tomó la Secretaría de Educación Pública de suspender el recreo en las escuelas de nivel básico y también algunas actividades, esto para evitar riesgos en los estudiantes ante las altas temperaturas. Ante las altas temperaturas que se han estado registrando no solo en la región norte del estado, la Secretaría de Educación de Coahuila tomó la decisión de suspender clases de educación física, recreos y acortar la duración de los saludos a la bandera, con la finalidad de cuidar la salud de los menores. Lo anterior fue dado a conocer por la directora de Servicios Educativos, Edda Lorena Estrada, y agregó que de esa manera lo que se pretende es evitar que los niños estén el menor tiempo posible expuestos al calor y bien hidratados dentro de las aulas. En ese sentido, la funcionaria de la SEDU informó que la mayor parte de los planteles de nivel básico de Piedras Negras cuentan con mini split en sus salones, aunque consideró que, dadas las altas temperaturas de casi 40 grados, este tipo de aparatos no se dan abasto.
La maestra Estrada Villarreal mencionó como caso especial la secundaria Miguel Hidalgo, en donde sí se ha hecho necesario recortar horario de clases, ya que una parte del plantel aún no cuenta con instalación eléctrica, por lo que en esos salones no se cuenta con mini split. De una manera formal, las recomendaciones que nos han estado haciendo llegar a través de diferentes medios. El evitar que los niños estén expuestos al sol, ahorita recortar los honores a la bandera, no realizar educación física o realizar educación física dentro del aula, buscar que los niños estén el mayor tiempo en aire acondicionado o en condiciones climáticas correctas, ¿verdad? Y buscar que estén no expuestos al sol y bien hidratados. En ese sentido, ¿las escuelas de Piedraneras en su mayoría cuentan con mini split, maestra? Afortunadamente son escasos los jardines de niños o primarias que no cuentan con mini split. La verdad, los mini split no se dan abasto. Aquí incluso que son oficinas y que tenemos una subestación y todo, aún nuestros aires acondicionados no se sienten tan fríos o la temperatura no es tan fría como se podría sentir. El ambiente está muy 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 fuerte, el calor en el exterior y los aires no alcanzan a enfriar. Ese mismo fenómeno pasa en las escuelas. Hay que entender que las estructuras pues son de concreto, se calientan durante todo el día, el aire acondicionado se prende en la mañana al llegar y pues no alcanza a enfriar el aula. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Ocho de la mañana con 56 minutos, estamos a punto de despedirnos, pero antes veamos la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos el cielo completamente soleado y despejado, la máxima en los 39 grados, pero el índice de calor podría alcanzar hasta los 48, así que mucha, mucha precaución. Ráfagas de viento que podrían ir a 15 kilómetros por hora del sur-sureste, mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 27 grados, que el cielo se encuentre nublado, y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 15 kilómetros por hora del este-sureste. Ya en estos momentos aún seguimos a 94% de humedad, ráfagas de viento que van a 17 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 30 grados centígrados. El día de hoy hasta el momento no hay actividad de lluvia. Pero mañana se espera que continúen las condiciones climáticas de temperatura alta. Mañana domingo máxima de 40 grados, la mínima a los 26, ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora. Lunes máxima de 43, la mínima a los 26 grados, ráfagas de viento que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora. Martes máxima de 44, la mínima a los 26, ráfagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora. Miércoles máxima de 43, la mínima de los 27, ráfagas de viento que ligeramente pueden ir a 15 kilómetros por hora, y el jueves se espera que ligeramente descienda la temperatura, máxima de 40 grados, la mínima de los 26 y ráfagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora, hasta el momento sin presentar actividad de lluvia. Esta misma información la podrá encontrar en nuestra página de Facebook, programas Super Channel 12, así como en nuestra página de internet www.superchannel12.com. Mi nombre es Janet Magadán, muchas gracias por haberme acompañado y que disfrute de su mañana. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Es todo un tema, Janet, el tema del calor o la situación del calor que se registra en la ciudad. Nos siguen llegando reportes de falta de energía eléctrica en lugares como la colonia Buenavista Norte, por ahí entre Alejo González. Nos comentan que en la noche les dijeron que atenderían el problema en las siguientes 4 horas y ya pasaron 12. Por ahí nos reportan una señora de 92 años de edad que tuvo que ser llevada a otro domicilio de familiares porque no se podía soportar el calor. Nos reportan también falta de energía eléctrica en el sector Villarreal. Más adelante vamos a saber qué fue lo que pasó
Janet, en las diferentes colonias de la ciudad. Por lo pronto hay que tratar de protegernos, sobre todo hidratarnos muy bien, tal como lo has recomendado en cada una de tus intervenciones. Sí, por supuesto, y algo que no hay que olvidar, que hay que tener mucho cuidado, es con la protección solar en cara y en cuerpo y renovar la misma cada 3 horas, porque esta, dependiendo del tiempo, va perdiendo su efectividad, así que por favor mucho cuidado con ello, que también gracias a la exposición altamente del sol puede provocar cáncer de piel y muchas otras. Aunque los bloqueadores son muy costosos, ojalá y conociéramos por ahí algún remedio casero para aquellas personas que no todos tienen la posibilidad. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado y que pasen una excelente mañana. Nos vemos en la emisión vespertina. Que pasen muy buen día. Zócalo Piedras Negras presentó.